lucha por el amor y la justicia y castigará al mal en el nombre de la luna, nunca huyendo de una pelea. Ella es la única y original Sailor Moon y todos la conocemos en el anime. Hola, soy Luz y estos son los 107 datos sobre Sailor Moon. Número 1. Cuando Sailor Moon llegó a América, específicamente Estados Unidos, se le unieron muchos cambios al anime original, pero afortunadamente en América Latina no hubo este problema. Mientras los estadounidenses tenían una historia alterada y cortada, nosotros podíamos disfrutar de la historia completa. Número 2. Patricia Acevedo es la voz de Sailor Moon, quien también da voz a Lisa Simpson. Si quieres saber más de su carrera, no te puedes perder el top 10 de doblaje. Número 3. El título en japonés de Sailor Moon es Bisoujou Senshi Sailor Moon, que quiere decir Bella Soldado Sailor Moon. Número 4. El manga original está escrito e ilustrado por Naoko Takeuchi y fue sacado en serie en la revista de manga Soujou Nakayoshi de 1991 a 1997. Número 5. Naoko Takeuchi está casada con Yoshihiro Togashi, otro famoso escritor de manga conocido por su trabajo, como Yu Yu Hakusho y Hunter x Hunter. La pareja tiene dos hijos, hijo e hija, y esperamos que puedan continuar con el legado. Número 6. La primera edición del manga Sailor Moon consta de 18 volúmenes. La segunda edición tiene 12. La caricatura original tiene 200 episodios. Ya hay 3 películas animadas, una de acción viva, algunos musicales, varios videojuegos, un juego de cartas coleccionables, un especial de una hora por televisión, figuras intercambiables, numerosos libros de bolsillo y una segunda caricatura llamada Sailor Moon Crystal. Número 7. Además de todo lo que mencionamos, en 1995 hubo un intento de crear un remake estadounidense de Sailor Moon. Renaissance Atlantic Entertainment, Bandai and Toon Makers Inc. crearon un concepto para un show que sería mitad acción viva, mitad animación. Después de sacar una prueba de 17 minutos, la idea se vino abajo porque hubiera costado mucho más de lo que costaba solo la traducción y la adaptación. En 1998, el piloto se mostró en el Anime Expo en Los Ángeles. Desde entonces ha estado circulando por internet y se ha atribuido incorrectamente a Saban Entertainment, la compañía detrás de los Power Rangers. Número 8. En 1993, el manga de Sailor Moon ganó el premio Kodansha Manga en la categoría Shoujo, mangas para niñas. Número 9. Sailor Moon Super S, la película. Es el único caso donde vemos a Sailor Chibi Moon usar el poder sublime de la meditación lunar. Número 10. En el episodio 32 de la temporada 4, Rapsodia de Amor de Rini, a los animadores se les olvidó por completo poner la luna creciente de Rini en su frente cuando ella se convierte en princesa. Reaparece después cuando está volando sobre el Pegaso. Número 11. Los cazadores de la muerte, que son los primeros antagonistas en Sailor Moon S, son de Tau Ceti. Tau Ceti es una estrella real en la constelación Cetus, la cual es espectralmente similar al Sol. Número 12. Hay varias diferencias entre el anime y el manga, que mencionaremos a continuación. Una de ellas es que en el anime, Sailor Neptune es una super pintora. De hecho, tiene una pieza en un museo. Pero en el manga, pintar no forma parte de sus habilidades. Número 13. En el manga, el nombre de civil de Sailor Teen es Suzu Nyanko, que significa campana en japonés. Que, por cierto, ella lleva una campanita alrededor del cuello. De hecho, Nyanko es un slang para gato. Es algo así como pequeño gatito, lo cual tiene mucho sentido porque ella tiene un aspecto gatuno, así como es su comportamiento. Sus compañeras también tienen nombres muy graciosos. Número 14. Ikuhara Kunihiko dirigió muchos episodios de Sailor Moon, así como la primera película, Sailor Moon R. También dirigió Utena, la chica revolucionaria, y Maguaro Penguin Drum. La primera es también una serie con chicas mágicas como Sailor Moon, y fue animada por el mismo equipo. Número 15. En el manga, las Sailor Starlights eran mujeres. En el anime eran hombres que se convertían en mujeres durante su transformación a Sailor Scouts. En ambas adaptaciones, Seiya tiene un crush con Usagi. Número 16. La creadora de Sailor Moon no es tan fan del cambio del género hecho en anime. Ella había establecido que solo las mujeres podían ser Sailor Scouts. Por eso no hay Sailor Tierra, ya que Tuxedo Mask poseía el cristal Sailor de la Tierra. Por cierto, nunca nos explicó cómo es que Tuxedo Mask podía tener ese cristal. Número 17. ¿Sabías que Rei, Sailor Mars, escribía su nombre en katakana, que es el sistema de escritura japonesa que se usa para palabras extranjeras? Número 18. En la mitología, Plutón es el dios de la muerte y Saturno el dios del tiempo. Por alguna razón, estos roles están intercambiados en Sailor Moon. Sailor Plut tiene poderes asociados al tiempo y Sailor Saturn tiene poderes asociados con la muerte y la destrucción. Eso da bastante miedo. Número 19. Cronos es el padre de los dioses de la mitología griega, conocido como Saturno en la romana, que es quien empuña una hoz y por eso Sailor Saturn hace lo mismo. Número 20.
Einstein. En el manga, Amy, o Sailor Mercury, ha dicho que su nombre ideal sería Albert Einstein. Ella lo llama Einstein-sama, lo cual es muy respetuoso. Número 21. En el manga, Setsuna, Sailor Plut, Haruka, Sailor Uranus, y Mishiru, Sailor Neptune, tienen anillos, los cuales simbolizan la promesa de cuidar a Hotaru, Sailor Saturn. Número 22. En japonés, el nombre de Sailor Moon es Usagi Tsukiri. En Japón hay una leyenda que dice que la luna vive un conejo que hace mochis, o dulces de arroz. Si lees el nombre como Tsukino Usagi, el apellido primero como se hace en Japón, obtienes el conejo de la luna en japonés. El nombre de Sailor Moon es la versión latina de Serena Tsukino. Serena es un derivado de Selena, la diosa griega de la luna, y a su vez es derivado de las palabras Selene. Y si juntas luna y celas, quiere decir luz o resplandor. ¿A qué esa no te la sabías? De esta forma, ambos nombres tienen relación con la luna. Número 23. En conexión con el dato anterior, Luna usa el gabinete del juego de Sailor Moon Venus en el centro de juegos como un tipo de centro de comando. Para accesar a ella usaba el usuario 0091. Su contraseña era el conejo de la luna hace ricos pasteles, una referencia al nombre de Sailor Moon, Usagi. Número 24. Otra relación con el nombre japonés de Sailor Moon es el hecho de que casi todas sus pertenencias tienen conejos en ellas. Su sábana, su abrigo, tú nómbralo, ella lo tiene. Número 25. En el manga de Sailor Moon, cada una de las Sailor Scouts tiene un castillo. El de Mercury es Mariner. El de Mars es Phobos y Deimos. El de Venus, Magellan. El de Júpiter es Io. El de Uranus es Miranda. El de Neptune, Tritón. El de Pluto, Charon. Y el de Saturn, Titán. Los castillos están nombrados de acuerdo a las lunas de los respectivos planetas, excepto de Mercury y Venus. Estos dos planetas no tienen lunas, por lo que sus nombres vienen de sondas espaciales. Número 26. Aún en el lenguaje original japonés, todos los ataques de las Sailor Scouts son en inglés. Esto es porque usar inglés se considera cool. Número 27. En el doblaje estadounidense de Sailor Moon, Sailor Uranus y Neptune son primas. En la versión original en japonés, ellas son dos mujeres enamoradas, que para nada son familiares. Y en Latinoamérica lo dejaron ambiguo, como para que tú mismo decidieras qué era. Número 28. Hablando más sobre el tema, en el doblaje estadounidense de Sailor Moon, Shui Sight era una mujer que estaba románticamente involucrada con Kun Sight. En la versión original, ambos eran hombres. En América Latina no fue una censura, sino un error, ya que cuando vieron a Shui Sight, pensaron que era una mujer y le dieron una actriz de mujer, hasta que más tarde se dieron cuenta del error, pero ya no fue corregido. Número 29. En la versión original japonesa, Ojo de Pez era un tipo que se veía bien de transvesti, pero en la versión de Estados Unidos, él era totalmente una mujer. Y en América Latina fue doblado por una mujer. Aún así se referían a él como un él y no como una ella. Número 30. Para América Latina tuvimos absolutamente todos los capítulos, ya que ninguno fue censurado. Número 31. El anime solito delata su edad, gracias al estilo y a la tecnología de los 90, como los discos floppy o disquets. ¡Ay, los buenos tiempos! Número 32. Originalmente las Sailor Scouts iban a tener un diseño de uniforme de marineras único, en lugar de que solo variara el color entre una y otra. Número 33. Los primeros conceptuales de diseño mostraban a Sailor Moon con el cabello rosa. Quizás es por esto que Sailor Shibi Moon era así. Otra idea conceptual era poner a Sailor Moon con un manto y un arma. Número 34. Originalmente la creadora de Sailor Moon iba a hacer que el cabello de Sailor Moon cambiara de rubio a plateado durante la transformación. Fue convencida de dejarlo rubio para que pudiera resaltar más, pero trabajó lo del cabello plateado con Sailor Moon cuando se convirtió en Princesa Serena. Número 35. Otra idea con la que incursionaba era con que las chicas tuvieran cambio de color de ojos cuando se convirtieran. Esto se puede ver en algunas ilustraciones que dibujó, también en Dragon Ball Z. Número 36. Sailor Uranus, Haruka, y Sailor Neptune, Mishiru, cada una tenía helicópteros que las llevaban a la escuela. El de Sailor Uranus se llamaba Tenoumaru y el de Neptune era Kaiyoumaru. Número 37. La mamá de Sailor Mercury es una doctora, mientras que su padre es un artista. Número 38. Pluto es la Sailor Scout más grande, aunque nadie sabe cuántos años tiene, porque ha pasado mucho tiempo. Número 39. Sailor Mao y Sailor Sirena son dos Sailor Scouts mencionadas en el manga, pero nunca aparecen. No tengo idea de qué son. Número 40. Sailor Mao era, por supuesto, la Sailor Scout del planeta Mao, de donde son Artemis y Luna. Número 41. Sailor Neptune era la única Sailor Scout que recobró sus recuerdos y obtuvo sus poderes por sí sola. Número 42. La tela colorida de la falda de Sailor Cosmos se supone que representa los
colores de las demás Sailor Scouts. Número 43. Luna en forma humana es un año más joven que Sailor Moon. Interesante, puesto que Sailor Moon definitivamente es la más joven de las dos. Número 44. La creadora de Sailor Moon basó a la familia de Serena en la suya. Muchos personajes también fueron inspirados por sus amigos, y el escenario de la serie es una representación del vecindario donde ella creció. Número 45. Lo llamativo para Sailor Moon S confirma que la S es de Super. Sailor Moon R, por el otro lado, nunca ha explicado la R. Los fans han asumido que la R es de regreso, o de romance. ¿Ustedes qué dicen? Número 46. Sailor Venus también fue creada por Naoko Takeuchi, y sirve como la base y la precuela de Sailor Moon. Se centra en el Sailor Venus mientras descubre sus poderes y pelea contra el mal. Eventualmente, ella se da cuenta de que tiene que buscar a la princesa de la luna y a las otras cuatro scouts. Entonces, si pensamos un poco en Sailor Venus, era la Sailor original y por lo tanto la primera. Número 47. En 1997, la compañía Walt Disney estuvo interesada en conseguir los derechos de Sailor Moon. La creadora se opuso a la idea, porque oigan, ellos ya tenían a Mickey Mouse. Número 48. En el estudio de animación detrás de Sailor Moon, Toei Animation, también creó series exitosas como Dragon Ball, Transformers, Digimon y One Piece. Número 49. Sailor Vesta, Sailor Pylas, Sailor Ceres y Sailor Juno son las scouts de las cuatro asteroides en el cinturón de asteroides del sistema solar, que en un principio fueron clasificadas como planetas. Número 50. Hay 20 Sailor Scouts conocidas. A continuación las voy a enlistar. Sailor Moon, Mercury, Mars, Júpiter, Venus, Shibi Moon, Pluto, Neptune, Uranus, Saturn, Vesta, Pallas, Ceres, Juno, Starfighter, Starmaker, Starhealer, Kagyu, Shibi Shibi, Cosmos y Galaxia. Número 51. De estas, solo 7 Sailor Scouts representan planetas. Bueno, digo, solían ser 8, pero ya saben lo que le pasó a Plutón. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y ya. Número 52. Han habido varios intentos por parte de Hollywood para tener una adaptación de acción viva de Sailor Moon, pero Naoko Takeuchi siempre las desaprueba. Número 53. El show es mencionado en la canción de las Bare Naked Ladies llamada One Week. El verso dice, "Gotta get in tune with Sailor Moon, 'cause that cartoon has got the boom. Babes that make me think the wrong thing." ¿Qué significa? Voy a estar en tono con Sailor Moon, porque la caricatura tiene el boom. Que alguien nos diga qué quiere decir eso. Las chicas de anime que me hacen pensar cosas malas. Número 54. Marisa de Lille es una soprano mexicana, quien interpreta los temas principales de la serie, el del principio y el del final. Melissa es famosa por interpretar los temas finales de Digimon y de Dragon Ball Z. Número 55. En la película Ransom, que protagonizó Mel Gibson, hay una escena donde un secuestrador está grabando algunos videos. Uno está claramente titulado como Sailor Moon. Número 56. Sailor Moon es la única Sailor Scout cuya tiara cambia durante el transcurso de la serie. Número 57. Sailor Moon Crystal fue anunciada en el 2012 durante la celebración del 20 aniversario de la franquicia. A pesar de haber salido 2 años después, la mercancía del show aún muestra el logo del 20 aniversario. Número 58. Sailor Moon Crystal sería lanzada originalmente en el verano del 2003. Se retrasó hasta el invierno del 2013 y finalmente la atrasaron un poco más hasta que salió en julio del 2014. Llegó más tarde que mi tarea de matemáticas. Número 59. Sailor Moon Crystal actualiza algunas de las tecnologías que aparecían en el manga del anime original. Por ejemplo, donde antes habían videocassettes, ahora hay DVDs. Número 60. Parecido a esto, un reestreno del manga ha hecho cambios en la tecnología. Mientras en el seminario de Amy antes usaban disquetes, la nueva versión los tiene usando CD-ROMs. Número 61. El auto de Sailor Uranus, Haruka, es un Ferrari 512M, porque es el favorito de Naoko Takeuchi, y también el mío. Número 62. La creadora de Sailor Moon tiene de hecho una licenciatura en química, la cual le influyó para nombrar villanos con nombres de gemas, minerales, partículas y elementos. ¡Como Steven Universe! Número 63. Los únicos elementos en el uniforme de Sailor Moon que quedan después de varias transformaciones son los círculos rojos en los chongos de su cabello. Número 64. Se especula que Sailor Mars es zurda, igual yo, ya que dibuja su arco en la mano izquierda. Número 65. Sailor Mars ama a los pandas, pero solo a los que estornudan. Número 66. Los chongos puntiagudos y los ojos rojos de Sailor Chibi Moon son para hacerla ver como un pequeño conejo rosa. En japonés, su nombre es Tsukino Chibiusa, lo que significa
música Pequeño Conejo de la Luna. Número 67. En Japón, Sailor Mercury era la más popular de las Sailor Scouts, debido a su calma y a su naturaleza estudiosa, que la hacían un buen modelo a seguir para los escolares japoneses. Número 68. Cuando Megumi Ogata, que hace la voz de Sailor Uranus, preguntó cómo reflejar mejor la relación entre Sailor Uranus y Sailor Neptune, le dijeron que tenía que actuar como si fueran un matrimonio. En español, la voz la hace Belinda Martínez, quien es la princesa Slime en Hora de Aventura. Número 69. En la traducción polaca del manga de Sailor Moon, hubo un tiempo en donde a Sailor Saturn le decían erróneamente Sailor Satan. Ese es un mejor nombre. Número 70. Tuxedo Mask hace que lo secuestren más veces que cualquier otro personaje. En el manga original, lo vieron malo 3 veces en 3 diferentes momentos de la historia por 3 personas distintas. ¡Caray! Dale a Sailor Moon un respiro. Número 71. La peor materia de Sailor Saturn aparentemente es educación física. Número 72. Mina Ino, conocida como Sailor Venus, sueña con ser una idol, quien es una cantante que es amada por la gente, y ella ama ir tras sus ídolos. Número 73. La comida que menos le gusta a Sailor Plut es la berenjena, y su comida favorita es el té. Eso ni siquiera es comida, así que no cuenta. Número 74. Las Sailor Starlights originalmente iban a tener el cabello corto sin las largas colas, pero Bandai pidió a la creadora que añadiera más cabello para el diseño de las muñecas. Número 75. Los 3 talismanes que corresponden a Sailor Uranus, Neptune y Plut están basados en los 3 tesoros imperiales de Japón. Se dice que esos tesoros fueron dados a la familia real japonesa por la diosa Amaterasu. La espada representa el valor, el espejo la sabiduría y la joya la benevolencia. Número 76. El perfil de Seiya, Sailor Starfighter, la describe como si diera la impresión de que Mamoru, Tuxedo Mask, Sailor Uranus, se hubieran unido y luego partido en 2 para crear a un joven niño. También dice que es materialista, egoísta, cool, difícil de entender, siempre enojada y súper pesimista. Y para ser honestos, eso suena exactamente como yo. Número 77. El pasatiempo de Sailor Júpiter es cazar ofertas. Ella sueña con casarse, vender flores y hacer pasteles. Número 78. A pesar de que el nombre de Sailor Moon en japonés significa conejo en la luna, a ella no le gustan las zanahorias. También las zanahorias son la comida menos preferida de Sailor Chibi Moon. Número 79. La creadora de Sailor Moon ha dicho que ella estaba insegura en si era muy exagerada la abertura del vestido de Black Lady. Ella pensó que quizás estaba muy arriba. Para su sorpresa, el anime la subió aún más. Ella misma dijo, mientras la veía, cada semana mi corazón latía como loco. Número 80. Naoko Takeuchi escribió que tenía mucho afecto a Malakai. Número 81. Los detalles de la identidad de Sailor Cosmo están rodeadas de misterio. La creadora ha dicho que esto también la incluye a ella. Tampoco sabe al 100% quién es Sailor Cosmos. Número 82. Kaori fue el único villano que murió 2 veces en la caricatura. Número 83. La comida favorita de Sailor Uranus es la ensalada. Su comida menos favorita es un plato japonés que consiste en frijoles fermentados llamado natto. Número 84. Sailor Mercury, Amy, tiene una condición interesante. Es alérgica a las cartas de amor, le provoca sarpullido. Eso suena a mí. Número 85. En el perfil de Sailor Neptune, se revela que ella no tiene ninguna materia en la cual sea mala. Es súper inteligente. Su materia favorita es la música y sueña con ser una violinista. Número 86. En el doblaje francés, Artemis era una mujer en los primeros episodios que apareció. Número 87. En el doblaje portugués, los sexos de Artemis y Luna fueron intercambiados. Número 88. Happy Valley Sailor Moon es una flor híbrida nombrada en honor a Serena. El científico Shigeru Makoto Kono pensó que el color amarillo de la flor combinaba con el cabello de Sailor Moon. La flor apareció en el interior de la portada del volumen 18 del manga original y en 3 páginas del libro de arte V. Número 89. La materia favorita de Sailor Mars es la escritura antigua. Tiene problemas con las televisiones, pero es genial en la meditación y sueña con ser una sacerdotisa líder. La comida que menos le gusta son los espárragos enlatados. Número 90. El nombre de Sailor Jupiter, Lita, iba a ser en principio Mamoru, pero terminó siendo el de Tuxedo Mask en japonés, que para nosotros siempre será Darian. Ella iba a ser el líder de una banda de delincuentes. Número 91. El arco narrativo de la segunda temporada de Sailor Moon R fue de relleno y creado para darle tiempo a la creadora de planear, escribir y desarrollar la parte del arco Black Moon. Número 92. Si prestan atención, se darán cuenta de que las pantuflas que usa Tuxedo Mask dentro de su casa tienen un diseño que se asemeja al de su máscara.
Número 93. En el manga, Sailor Venus tiene una cadena alrededor de la cintura, la cual simbolizaba la faja de la diosa Venus o Afrodita en la mitología griega. Número 94. La joyería que poseía la madre de Molly se llama Osape. Este es el apodo del editor de Naoko Takeuchi. Número 95. La creadora de Sailor Moon ha revelado en entrevistas que Umino, conocido como Kevin Taylor en el doblaje en español, es muy guapo si se quita los lentes. Mientras las scouts lo han considerado varias veces, nunca se ha confirmado en la serie. Pero oigan, ya lo sabíamos, ¿no? Número 96. El arte original del Reino de la Luna Caído fue basado en las ruinas de Siria. Número 97. Luna Pelota, el juguete que siempre acompaña a Shibi Moon. Aparentemente fue creado para ella en el siglo 30 por Sailor Mercury. Número 98. En el episodio 174 de Sailor Moon, Sailor Mercury descarga e imprime un documento y se ofrece a traducirlo ya que está en inglés. Ella dice que es un artículo de la librería de la Universidad de Columbia acerca de ingeniería espacial, lo cual impresiona a sus compañeros. Pero si uno realmente lo lee, de hecho es la letra de la canción de Kenny Leggins, Danger Zone. Número 99. El sueño de Sailor Moon es convertirse en novia, mientras que el sueño de su futura hija, Sailor Shibi Moon, es convertirse en una dama. Las dos tienen el mismo día de cumpleaños, junio 30. Número 100. En el episodio 116, los animadores colaron un cuadro de Sailor Moon desnuda cuando Shibi Moon la golpeaba en la espalda mientras jugaban a los saltos. Número 101. Había una banda llamada Super Moonies, cuya imagen estaba totalmente inspirada en Sailor Moon. Escribieron dos de las canciones de inicio para el doblaje de la serie en alemán. Número 102. El color favorito de Tuxedo Mask es el negro, lo cual tiene sentido basado en lo mucho que lo usa. Aparentemente no es bueno con las agujas, y su comida favorita es el chocolate. Comida que no le guste, no hay ninguna. Número 103. En el anime japonés Haruka, Sailor Uranus, siempre se refiere a sí misma con la palabra Boku, que solo la usan los hombres para referirse a sí mismos. Esto ayuda a explicar por qué todo mundo pensaba que era un chico al principio. Número 104. La joyería de Sailor Galaxia se supone que está hecha completamente del mineral alejandrita. Número 105. En la versión polaca del manga, el nombre de Sailor Teen Nyanko se ha cambiado erróneamente como Teen Nyanko. Número 106. Batman y el detective marciano deben ser fanáticos de Sailor Moon. En un cómic, el detective marciano toma la forma de una periodista llamada Rei Hino, y Batman dice que el nombre es una revelación. Esto es por el hecho de que Hino es, por supuesto, el nombre de Sailor Mars. Número 107. La reina Beryl aparece más seguido en el anime que cualquier otro villano. Está en 45 episodios. Muchas gracias por ver nuestro video. En la sección de comentarios pueden hacernos saber qué 107 datos les gustaría que hiciéramos después. Denle like al video y compartan el conocimiento con sus amigos. Recuerden que Atomo Network es nuestra casa de la animación. ¡Hasta la vista!